amigos y amigas que nos ven a través de su programa Que Viva Guerrero. Bienvenidos sean ustedes, nos da muchísimo gusto estar con ustedes como cada lunes y cada viernes. Y hoy nos acompaña el profesor Eliseo Arcos. Él es el director de un grupo musical de Sones de Tarima de Tixla, Los Arcos se llaman ellos también, estos jóvenes talentosos, que ya ustedes se darán cuenta de todo este don que ellos tienen para la música. Y les prometemos además que se la van a pasar muy bien con esta plática y con las intervenciones musicales del grupo Los Arcos, que nos visitan directamente desde Tixla de Guerrero. Profesor Eliseo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Profesor, ¿qué le parece si empezamos por la historia del grupo Los Arcos? ¿Hace cuánto tiempo se funda y quiénes lo integran? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el grupo Los Arcos es fundado en el año 2015, a finales de 2015. Su primera participación como grupo fue el 31 de diciembre del 2015. Ahí arrancamos con este grupo infantil en aquel momento, porque pues eran todos niños. A partir de ahí el grupo ha tenido diversas participaciones en diferentes partes de aquí del estado. Lo conforman actualmente cinco jóvenes, ¿verdad? Muy talentosos todos ellos. En el arpa mi hijo Ángel Fernando Arcos. En la vihuela está Leonardo Cantor. En la otra vihuela Francisco Javier, Brandon Gabriel, y en el cajón de tapeo mi otro hijo Alexander Jesús. Actualmente ellos son los cinco integrantes. Cuando el grupo comenzó eran tres nada más, eran mis dos hijos y un sobrino que se llama Luis. Por ese motivo le pusimos el grupo Los Arcos, por el apellido también de la familia y por una tradición que hay en el pueblo de Tixla. Igual, con el paso del tiempo se fueron agregando otros compañeros más del grupo, y bueno, ya no le cambiamos el nombre, así se quedó. Maestro, ¿y cómo es que se logra que jóvenes como los integrantes del grupo Los Arcos, que seguramente tienen otros intereses musicales, que a lo mejor les gusta pues ritmos más modernos, cómo es que se logra que estos jovencitos tengan ese gusto por la música tradicional de Tixla? Muy buena pregunta. Mire, es muy importante que los jóvenes de ahora pues entren de lleno a la cultura de nuestros pueblos. Es cierto, ahora con la tecnología, ¿verdad?, y la globalización, escuchan música de otros países y diferentes ritmos. Por ello les ha gustado mucho el folclore de nuestro pueblo Tixla, que son las zonas de tarima, los boleros. Porque ellos, además de ser músicos, de ellos cinco, tres de ellos son también bailadores de folclore. Bailan en un ballet folclórico y además también bailan el son de tarima. O sea, ellos además de tocar son de tarima, también lo bailan. Y bueno, yo no les he obligado en nada. El gusto salió de ellos. Ellos tuvieron la inquietud, tuvieron las ganas de aprender. Buscamos un maestro, unos maestros para que les enseñaran y ahí aprendieron. Pero entonces les quiero recalcar bien claro, ¿verdad?, que de ellos nació el gusto, más que nada, y yo los he apoyado. Así es. Pues qué bueno, maestro, que tengan este gusto por la música, para tocarla y también para bailarla, porque es más, mucho más completo el poder también tener las habilidades para bailar. Maestro, usted me platicaba hace rato, estábamos fuera de cámaras todavía, que usted compone algunas canciones, ha compuesto algunos sones de tarima, pero ¿cómo es que estos jóvenes aprenden música? ¿Han tenido un maestro de música? ¿Quién les enseña a montar todos estos números musicales? Bueno, ellos han tenido diversos maestros, ¿verdad?, a quien mandamos un saludo, al maestro Vicente González de Tixla, al maestro Ángel González, al maestro Claudio Morales, a un joven llamado Diego López, a Martín Dircio. Han tenido varios maestros que les han enseñado sones de tarima, boleros. Los sones que yo he compuesto, bueno, yo he puesto las letras. Yo aclaro aquí, verdad, que yo no soy músico. Me gusta bailar, soy bailador también tradicional de sones de tarima, pero músico no soy. Me gusta escribir, se me ha dado un poco. Y bueno, los muchachos aquí, cuando les presento una letra, ellos me apoyan a sacar las melodías. Nos han apoyado también algunos maestros de música, también nos han echado la mano, pero básicamente nosotros lo que hacemos es, yo escribo la letra, se las presento a los muchachos, sobre todo a mi hijo Ángel, que es el que más me ha apoyado,
saca las melodías, saca los requintos con el arpa, le buscamos y le buscamos hasta que nos gusta, es cuando ya el son, ahora sí que ya se queda. Hoy van a tocar los muchachos unos sones compuestos por mí, pero que las melodías las hemos puesto entre todos. Ojalá y que les gusten. Seguramente que sí le va a gustar a nuestro auditorio de Que Viva Guerrero estos sones que nos van a interpretar los jóvenes integrantes del grupo Los Arcos. Y maestro, y ojalá que para la próxima también lo conozcamos a usted en su faceta de bailador. Claro que nos sí. Nos gustaría mucho también ver esa faceta. ¿Y qué le parece si nos tocan algo Los Arcos? Sí, van a arrancar justamente con un son compuesto por mí. Es un son titulado El pájaro cenzontle, que como todos sabemos, ¿verdad?, es mencionado en un poema por el rey poeta Nezahualcóyotl. Entonces, justamente se menciona algo en esta letra de este son. Ojalá sea de su agrado. Pues vámonos con la música. Chupa las flores, ahí vive una chupa.
chupa ya, chupa la rosita, la margarita y el colimbán. Chupa, chupa rosa, chupa con pasión, chupa la gladiola, la tapayola y el girasol. La chupa rosa es una ave de largas alas y pequeñita. La chupa rosa es una ave de largas alas y pequeñita. De plumas multicolores como las flores es muy bonita. De plumas multicolores como las flores es muy bonita. Chupa, chupa rosa, chupa, chupa ya. Chupa la rosita, la margarita y el tulipán. Chupa, chupa rosa, chupa la gladiola, la tapayola y el girasol. Esta linda chupa rosa, abuela que vuela, come que come. Esta linda chupa rosa, abuela que vuela, come que come. Llega desde tempranito y muy rapidito se acaba el polen. Llega desde tempranito y muy rapidito se acaba el polen. Chupa, chupa rosa, chupa, chupa ya. Chupa la rosita, la margarita y el colimbán. Chupa, chupa rosa, chupa con pasión. Chupa la gladiola, la tapayola y el girasol. La chupa rosa ya se despide, se va pa'l campo. Ya se va la chupa rosa, ya se despide, se va pa'l campo. A visitar sus amores, silvestres flores que quiere tanto. A visitar sus amores, silvestres flores que quiere tanto. Chupa, chupa rosa, chupa, chupa ya. Chupa la rosita, la margarita y el tulipán. Rosa, chupa con pasión, chupa la gladiola, la tapayola y el girasol. ¡Vivámonos, compadre! ¿Qué les pareció, amigos? Seguramente que lo están disfrutando ustedes muchísimo, amigos y amigas. Seguro que ustedes también están disfrutando como nosotros, que estamos aquí escuchándolos en vivo a estos jóvenes talentosos, Los Arcos. Recuérdenlo ustedes muy bien, así se llama este grupo, Los Arcos, para que los tengan contemplados en sus fiestas, en sus eventos culturales, porque pueden invitarlos, ¿verdad, maestro? Claro que sí, si son gustosos de llamarnos, también tenemos una página de Facebook donde pueden contactarnos, está como grupo Los Arcos de Tixla, o por teléfono también, ahí pueden encontrar todos los datos también para alguna fiesta particular, boda, 15 años, o eventos culturales de escuelas, o de cualquier tipo, ahí con mucho gusto iremos a participar. Nuevamente el nombre de la página, maestro. La página se llama Grupo de Sones de Tarima Los Arcos de Tixla. Ténganla ustedes presentes, amigos, para que los inviten a sus fiestas o los inviten a sus eventos culturales. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta entrevista al director de este grupo de Sones de Tarima, Los Arcos. Para erradicar los delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes, como la dote, matrimonio y abuso sexual infantil, explotación laboral, maltrato y demás ilícitos, el Congreso de Guerrero ha legislado adecuando las leyes en la materia para proteger, salvaguardar y garantizar sus derechos humanos. Trabajando para ti, somos tu Congreso. El Congreso de Guerrero es la caja de resonancia donde convergen diferentes expresiones políticas de la entidad, la pluralidad de ideologías de mujeres y hombres de las 7 regiones del estado, incluidos representantes de pueblos indígenas y afromexicanos, permitirá que en la 63ª legislatura se generen ordenamientos y leyes más acordes a las necesidades reales de la sociedad. Legislando para ti, somos tu Congreso.
Seguimos, amigos y amigas que nos ven a través de Que Viva Guerrero. Qué bueno que siguen con nosotros. Y prácticamente este programa es de fiesta porque tenemos aquí a los integrantes de Los Arcos, acompañados por su director, el profesor Eliseo Arcos. Antes de que pasemos a preguntarle aquí a Ángel algunas cosas, me gustaría preguntarle, maestro Eliseo, usted, estos jóvenes son muy profesionales, conocen de la música, tienen buenas voces, ¿tienen alguna grabación profesional? Bueno, muy buenas gracias por esa pregunta. Mire, justamente en estos momentos ya tenemos en plan planear hacer una grabación. Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de hacerlo por diferentes motivos. Entonces, justamente ahora estamos ya en esos preparativos para hacer nuestra primera grabación de algunos sones que vamos a incluir ahí, algunos sones de nuestra autoría y unos sones tradicionales. Entonces, espérenlo ya muy pronto, en unos cuantos, esperemos semanas o meses, ya va a estar nuestra primera producción ahí. Pues esperemos la primicia para Que Viva Guerrero y que vengan aquí a compartirnos ese material que van a grabar, porque de verdad que vale mucho la pena, amigos y amigas, que ustedes conozcan la música tradicional de nuestro estado de Guerrero, que la lleven incluso a otros estados para que en otros lugares se conozca la música, se conozcan las tradiciones de nuestro estado de Guerrero y sobre todo que se conozca el talento de jóvenes como estos que nos acompañan hoy, que están integrados al grupo Los Arcos. Y vamos a platicar un ratito con Ángel Fernando Arcos, por eso se llama así el grupo Los Arcos, porque hay varios integrantes de esta familia. Ángel, platícanos, ¿disfrutas la música que tocas y que cantas? Sí, pues la verdad, ya lo había mencionado aquí mi papá, que el gusto por tocar estos instrumentos, creo que todos, pues, es propio. Todos decidimos aprender a tocar un instrumento y acoplarnos en un solo grupo. Yo en la calle donde yo vivía, a dos casas ensayaban a tocar la vihuela. Entonces yo pues me iba a sumar, me entró ese interés por aprender a tocar la vihuela. Y ahí fue donde le pregunté a mi papá si él me daba permiso de entrar y me dijo que sí. Aprendí en 2 semanas, aprendí a tocar la vihuela. Uy, y muy rápido. Para el 31, que fue nuestra primera participación, ya estábamos tocamos alrededor de 4 sones. Bueno, pues se nota que hay mucho interés por la música y mucha pasión por la música en Ángel Fernando. Ángel Fernando, yo creo que tú tienes madera de líder. ¿Crees que en algún futuro cercano vayas a desplazar a tu papá como director del grupo? ¿O van a seguir siendo buenos compañeros? Pues yo no tengo, por ejemplo, planes de moverlo a él, de que ya no me gustó cómo nos dirige y voy a jalarme a otra persona, ¿no? Siento que, bueno, al menos de mi punto de vista, siento que está haciendo muy bien las cosas. Bueno, no tenemos ni la menor idea nosotros de cómo se maneje este medio muy bien. Entonces, mi papá nos ha apoyado en varias cosas, las participaciones, muchas cosas más. Se complementan, podemos decir que se complementa el trabajo que hacen ustedes con el trabajo de tu papá, que es coordinarlos y que también es hacer canciones, hacer letras para que ustedes las canten. Sí, de hecho, acabamos de tocar 2 sones de autoría de mi papá, ya lo acaba de decir. Él crea sones y nosotros nos encargamos de ponerle la tonada. Igual, tienen también amigos que han hecho tonadas para el grupo o para sones y nosotros las hemos tocado o lo tocan. Mi papá forma parte también de un grupo, entonces en su grupo también llegan a hacer la tonada de un son y nosotros lo seguimos tocando. Ese también podría ser como que la acoplación entre nosotros. Pues qué bueno que se complementen y que se acoplen muy bien en este trabajo de padre e hijos y además, claro, otros integrantes que forman parte de este grupo Los Arcos. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a ensayar los sones que hoy nos están cantando? Pues normalmente ensayamos cada sábado o fines de semana. De todos los meses, cada fin de semana tratamos de ensayar. Pues si no se puede, tratamos de posponer el ensayo, pero por lo general lo ensayamos los fines de semana.
Y cuando es periodo de clases, ¿cómo se coordinan? ¿Cómo hacen ese trabajo para poder ensayar y para poder hacer sus presentaciones? Pues nos dedicamos de lunes a viernes a la escuela, lo que es las clases, y fines de semana nos quedan para los ensayos. Si se nos presenta alguna presentación entre semana, pues igual si acudimos, dejamos un poco de lado de la escuela para acudir a esas presentaciones. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Y vamos a seguir escuchándolos, vamos a pedir que nos toquen otras canciones más, que nos canten otras canciones más. Y ustedes, amigos, amigas que nos ven a través de Que Viva Guerrero, continúen con nosotros. Thank you.
plateado que el gato en el cascarón, que juega como tapado y a la ley del espolón. Y quieren que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, que juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Y quieren que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, que juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Para defender la plata, y el verga su buena polla para jugarle a la pata. Este gallo no se embrolla para defender la plata, y el carga su buena polla para jugarle a la pata. Y quiere que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, y el juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Y quiere que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Y no vale que jugar con el gallo que da pie, que el que se quiera rifar que a pie su gallo también. Y no vale que jugar con el gallo que da pie, que el que se quiera rifar que a pie su gallo también. Dinero. Me quieren que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, que juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Ya me voy a despedir de todo el público entero, como les vengo a decir, se va el gallo de Guerrero. Ya me voy a despedir todo el público entero, como les vengo a decir, se va el gallo de Guerrero. Que quiere que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, que juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Que quiere que ya lo ves, canta el gallo de Guerrero, que juega de 100 en 100 y le sobra más dinero. Bueno, pues estamos aquí en la sede del Congreso del Estado, pasándola muy bien con la compañía grata, muy grata, de los jóvenes que integran el grupo Los Arcos y, por supuesto, con su director, el profesor Eliseo Arcos. Profesor, ¿cuántas canciones componen el repertorio de su grupo? Bueno, el repertorio del grupo es muy amplio. Francamente, hay muchos sones tradicionales en Tixla, como los sones nuevos, los aproximadamente de 30 a 40 canciones, sones de tarima, más aparte también tocan chilenas de la Costa Chica y algunos boleros también, que son parte del repertorio. Pues qué bien, maestro, y de las letras que usted ha compuesto, ¿cuántas canciones son aproximadamente? Aproximadamente son 20 canciones que hemos compuesto y que se han tocado hasta ahora. Pues qué bien, tiene usted mucha inspiración, ya lo escuchamos, ya tuvimos la oportunidad de escuchar algunas canciones de su autoría, es muy bueno también para escribir letras, y ojalá y también próximamente podamos verlo en su faceta de bailador y que también nos dé la primicia de este disco que ya están por grabar. Nos dará muchísimo gusto tenerlo aquí en Que Viva Guerrero. Muchas gracias. Primeramente, Dios, vamos a grabar el primer disco con el grupo Los Arcos. Y claro que sí, si nos invita, con mucho gusto, lo venimos a presentar. Va a incluir 12 sones, de los cuales tenemos planeado meter 6 sones tradicionales ya que se han tocado y 6 sones nuevos de nosotros. Maestro, hay otros. Usted mencionaba que hay otros soneros también allá en Tixla, por supuesto, es la cuna de los sones de tarima. ¿A qué otros soneros admiran ustedes? O usted, maestro. Bueno, yo en lo personal, hay un grupo muy de los más tradicionales en Tixla, muy, muy pues viejo, digamos, relativamente. El grupo Los Fandangueros de Tixla, del maestro Vicente González, es un grupo que yo admiro. Hay más grupos, Tradición Fandanguera, Los Guerreros de Tixla, Los Laguneros, Alacranzón. Yo también toco en un grupo, se llama Senzontle también,
Igual soy tapeador del grupo. El tapeador es el que toca el cajoncito. Uh-huh. Entonces, el grupo Sensote también pueden buscarnos en nuestra página de Facebook. Pero bueno, así ya les mencioné algunos. Tlahuilos. En fin, Tixla tiene muchísimos grupos todavía que están vigentes. Y maestro, ¿hay compositores que sean famosos, compositores que de los que todos los grupos quieran tocar sus sones o interpretar sus sones? Claro que sí, en la actualidad el maestro Ángel González es el que ha compuesto sones muy populares como el son del tigre, el son del tlacololero, el son del alacrán. Es el maestro que últimamente ha compuesto sones que la verdad, como le llamamos en el argot, han pegado. A los bailadores les gusta y cuando va a tocar el maestro Ángel o un grupo toca sus canciones de maestro Ángel y piden el son del tigre, ya sabemos cómo la tarima, ahora sí que nos la peleamos los bailadores para poder bailar esos sones. Pues y sí, se acostumbra ya mucho bailar en la tarima, se acostumbra también en las fiestas familiares, ¿verdad maestro? Claro que sí, en los cumpleaños, 15 años, bodas, no falta que se arme el fandango, ¿verdad? Con músicos tocando en vivo. Con tarima o sin tarima, ¿verdad? En el suelo no importa, se va el sopilote, el pato, desde luego no puede faltar la iguana, son muy tradicionales y muy, muy antiguos. Maestro, ¿cómo se les llama esos sones en los que los bailadores tienen que asumir la postura del animal del que están cantando? Ah, claro que sí, se llaman sones de imitación o sones chuscos, en el cual se hace la imitación del animalito o del personaje. Los otros sones que no se hacen imitación se llaman sones derechos, donde únicamente nada más se hace el zapateado. Bueno, pues ya aprendieron ustedes, amigos y amigas, algo nuevo. Yo me acordaba de que hay una diferencia entre los sones que imitan a los animales y los otros sones que hablan de otros temas, pero ya se me había olvidado. Qué bueno que está aquí el maestro Eliseo para recordarnos ese tema también. Vamos a un corte, a una pausa y continuamos con más de los arcos, de la presencia de los arcos que nos visitan directamente desde Tixla de Guerrero. Para erradicar los delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes, como la dote, matrimonio y abuso sexual infantil, explotación laboral, maltrato y demás ilícitos, el Congreso de Guerrero ha legislado adecuando las leyes en la materia para proteger, salvaguardar y garantizar sus derechos humanos. Trabajando para ti, somos tu Congreso. El Congreso de Guerrero es la caja de resonancia donde convergen diferentes expresiones políticas de la entidad, la pluralidad de ideologías de mujeres y hombres de las 7 regiones del estado, incluidos representantes de pueblos indígenas y afromexicanos, permitirá que en la 63ª legislatura se generen ordenamientos y leyes más acordes a las necesidades reales de la sociedad. Legislando para ti, somos tu Congreso.
son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Los tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Uy, 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 el tigre, allá viene el tigre. Uy, 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 el tigre, allá viene el tigre. Se van a cazar, se sube a comer. Estamos disfrutando de la música en vivo que nos está ofreciendo el grupo Los Arcos, que nos visitan directamente desde Tixla de Guerrero. Maestro, qué gusto que hayan estado con nosotros en este programa. Yo creo que va a ser necesario que, además de que vengan a presentar su disco ya cuando lo tengan, cuando ya lo tengan grabado, que vengan en otras ocasiones también a alegrarnos la tarde, a alegrarnos el día al público de Que Viva Guerrero. Les voy a recordar, amigos, antes de que le haga otra pregunta más al maestro Eliseo, les voy a recordar los nombres de los jóvenes que hoy nos acompañan, que son integrantes del grupo Los Arcos. Ángel Fernando Arcos, que toca el arpa, la vihuela y es primera voz. Leonardo Cantor, que toca el arpa, la vihuela y es segunda voz. Francisco Javier Cipriano, que toca la vihuela y es segunda voz también. Brandon Gabriel, que toca la vihuela y es segunda voz. Alexander de Jesús Arcos, que es el más pequeño y que acompaña a los arcos en el cajón de tapeo. Pues ellos son, nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí. Maestro, ¿los han invitado a ustedes a festivales? Sí, claro que sí, han salido los muchachos a participar fuera. La última participación fuera, debido también a la pandemia, fue en la ciudad de Taxco, en un congreso nacional de teatro. Esa fue la última vez que salieron a participar en un festival, pero de igual manera, por lo que está pasando, cuando se termine, igual estamos abiertos a invitaciones, con los contactos y con mucho gusto los acompañamos a cualquier parte
del estado, y por qué no también fuera, con mucho gusto vamos para allá. Maestro, ¿por qué no nos recuerda y les recuerda al auditorio de Que Viva Guerrero la página de Los Arcos para que los contacten ahí a través de esa página? Claro que sí, la página es página de Facebook, Grupo de Zona de Tarima, Los Arcos de Tixla, o también pueden contactarme a mi teléfono particular, 754-106-8624, y con mucho gusto vamos a donde nos inviten. Pues qué bueno, maestro, ahí está la invitación a ustedes también, amigos y amigas, para que se acuerden de Los Arcos, para que los tengan presentes en sus eventos culturales, en sus fiestas de cumpleaños, en otras celebraciones, los tengan ustedes presentes y los inviten, porque la verdad es que se la van a pasar muy bien, música en vivo, jóvenes muy profesionales, a pesar de que de su corta edad, porque la mayoría, pues, ¿cuántos años tienen, maestro, en promedio, los jóvenes? Bueno, integrantes de Los Arcos. El más pequeño es Alexander, que tiene 11 años, y el mayor es Leonardo con Ángel, que tienen 15 años. Muy jovencitos, adolescentes, pero bueno, muy talentosos, y ojalá, amigos y amigas, que ustedes los contemplen para sus celebraciones, y también para que las instituciones de cultura los inviten a participar en estos eventos. Por cierto, maestro, ¿cómo les fue en la pandemia? ¿Siguieron ensayando? ¿Estuvieron guardando como se debe la cuarentena? ¿Cómo les fue? Pues bueno, ellos se han seguido preparando, han seguido ensayando ellos en vamos rolando las casas de ellos mismos para los ensayos, y bueno, ha faltado participaciones por lo mismo que está pasando, pero el grupo ha seguido con el gusto que tenemos, hemos seguido también componiendo, sacando sones nuevos también. Y ahí lo hemos llevado poco a poco. Bueno, pues qué bueno, maestro. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, agradecemos su invitación. Ojalá que más adelante nos vuelva a invitar otra vez, y con mucho gusto venimos a presentar el disco, que esperemos ya esté cocinado para esas fechas, a venir a presentarlo, ¿verdad? Para que también nos hagan el favor, pues también de adquirirlo, ¿verdad? Desde luego, como usted hace rato comentó, ha hecho mucha falta apoyo por parte de cultura en el estado. Entonces, este disco va a salir prácticamente, ahora sí que de los bolsillos de los papás, de los integrantes del grupo, porque no hemos recibido realmente apoyo de ninguna parte de cultura en el estado, que también ojalá voltearan a vernos, y con mucho gusto, ¿verdad?, agradeceremos ese apoyo. Así es, porque no solo del aplauso vive el músico, por supuesto que le satisface, los llena de mucho orgullo los aplausos, pero también necesitan llevar el sustento a sus familias. Bueno, ellos son jóvenes, todavía no tienen que sostener a ninguna familia, pero ya también es justo que reciban el premio que merecen. Pues nos dio muchísimo gusto recibir aquí en Que Viva Guerrero, en la sede del Congreso del Estado, nos dio muchísimo gusto recibir a Los Arcos, y nos vamos a despedir con música y nos vemos hasta la próxima. Suena y suena al compás.
de zapateado de la cuadra Mayihuela. En esta bonita tarde la tarima suena y suena al compás de zapateado de Cajonar Mayihuela. Somos de los arcos y venimos a cantar al compás de alegres sones, te invitamos a bailar. Somos de los arcos y venimos a cantar al compás de alegres sones, te invitamos a bailar. Bailado, nos vamos a despedir después de haberles cantado. Somos el grupo Los Arcos, gracias por haber bailado. Somos el grupo Los Arcos y venimos a cantar al compás de alegres sones, te invitamos a bailar. Somos el grupo Los Arcos y venimos a cantar al compás de alegres sones, te invitamos.